Espera aquí. Vigila que no nos molesten. Monsieur Latouche, vengo a ver al rey de los mendigos. Ven conmigo. ¿Intrigas de las ratas? Idiota presuntuoso, si pudiera echarle la mano encima. Y bien, ¿qué es tan importante para que me hayas apartado de mí? ¿Está bien, monsieur? ¿Ha bebido mucho champán del rey? Sí. ¡Ven aquí! ¡Bueno, uno menos! Señales fuerte, bien. Está saliendo de la simulación principal. Eso impedirá que Abstergo te rastree durante un rato, pero también te toparás con mucho código parcial o dañado. Ese es el motivo por el que la gente que está aquí no está aquí. Vale, parece ser finales del 19. Un París que no me importaría visitar. Tal vez en otra ocasión. Ahora debes buscar el portal de salida. No veo ningún camino para llegar. A ver si encuentras una ruta subterránea. Eso es. Veo una salida a través de esa estación de metro. Mierda, la zona es cada vez más inestable. Vale, por aquí. Ay, 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 ay. Okay, okay, okay. Okay.
Corre. Seguramente es de otra época. Los franceses ya la habían enviado a Estados Unidos en esta fecha. Tienes que llegar al portal. Haré lo que pueda para evitar que se cierre. Nos vemos al otro lado. Vale. Suerte la primera vez que atraviesan un puente. A veces los iniciados se quedan atrapados y no nos queda otra que enviar a alguien como tú para rescatarlos. De hecho, uno de nuestros iniciados está atrapado en un servidor de la Belle Époque ahora mismo. Si no estás muy cansado, podrías volver al puente y salvarlo. Muy bien, a trabajar, iniciado. Vale, eso está muy guay, la verdad. Pero, por el momento, como ya he dicho... Vamos a ir haciendo... Ok. Pales. ¿Cómo estás, Arno? Lo que sí que puedo mejorar mi salud y todo esto ya, o todavía no. Esto sí que me viene bien, ya. En plan, todo lo que sea... Los parisinos han encontrado un cadáver en Notre Dame. Los bromistas ya lo llaman el penitente. Supongo que se ha hecho justicia. No del todo.
Siberg tenía un cómplice cuando asesinó a Monsieur de la Serre. Él asestó el golpe mortal. Eso plantea dudas inquietantes. ¿Qué más sabes? Trabajaba con un hombre llamado Le Roi de Thun. ¿El rey de los mendigos? ¿Seguro? ¿Lo conoces? De oídas. Los mendigos le veneran. Ese hombre es un fantasma. Hemos enviado a 3 asesinos tras él. Los 2 primeros no encontraron nada. El tercero nunca regresó. Yo lo encontraré. Siberg se vio con uno de los suyos. Le debo a la memoria de Monsieur de la Serre descubrir la verdad. Quizás seas capaz. Hoy has demostrado ser un verdadero asesino. Y un asesino necesita sus herramientas. ¿Así que la hoja oculta y las bombas de humo eran lo único que había a mano? La hoja fantasma. Una pequeña y modesta mejora de la hoja tradicional. Vas a un sitio donde quizá no quieras acercarte mucho al enemigo. Muy bien. Asesino, este consejo te encomienda ir a la Corte de los Milagros. Encuentra al templario Le Roi de Thun. Descubre sus secretos. Y dale la paz. Hola, Arno. Tengo una misión para ti. Es para allá. Probablement un voleur qui fuit les gardes. ¿En alguna cosa? ¿Qué es este sitio? Esto conecta con el santuario. Menos ostentoso que la entrada de la Shang Chapel, pero es nuestro. Solía pertenecer a nuestra red de información. Pero sin duda ha visto tiempos mejores. ¿Qué puedo hacer? Prestaré atención a cualquier oportunidad que se presente. También podrías intentar hablar con el intendente para reformar el propio edificio. Ahora no me sobra el dinero, precisamente. Eres libre de invertir como desees cualquier ingreso que genere el café. El dinero se depositará en el arca del estudio. Y cuanto más mejor es el lugar... Más beneficios. Exacto. Quizá descubras también que crear nuevos cafés en otros distritos sería muy rentable. Merci. Vale. Toki. Sí me acuerdo cómo era el edificio. Wow. ¡20 francos! Trabajadores que reformaron el ala principal encontraron una pequeña estancia escondida tras la cocina. Puede que su contenido te interese.
Parece que los antiguos propietarios tapiaron una estancia del salón principal. Ahí había algo que podría interesarte. Lo primero que quiero hacer es mejorar esta full, ¿vale? Ese pozo lleva años sin usarse. Será un placer volver a tener agua fresca. Durante la reforma encontramos algo en la azotea. A lo mejor te apetece subir a echar un vistazo. Vale, la última mejora todavía no podemos hacerla. Pero al menos lo que son las reformas sí que las tenemos completas. Sí que eso que nos llevamos. ¿Cómo que explora? Ah, vale. Bueno, no voy a dejar quitarlo. Yo tengo una pregunta. ¿Esto de aquí? Uy. ¿Esto lleva algo realmente o...? Connor Kenway, Edge Auditore y Altair. París.